seminario, el festival, se llama Festival, ¿no es cierto?, de la Interculturalidad, un festival de cine, pero ese es su marco, la interculturalidad, y la película tiene, entre otras cosas, tiene el elemento de cruce de dos culturas. Nuestro personaje tiene un origen huilliche, una parte de él es huilliche y por lo tanto responde a toda esa cultura y a todas esas tradiciones. Y todo eso tiene que ver con el tema que nos convoca en este festival, que es la interculturalidad. La película de título Y de pronto al amanecer surge del momento en que hace una docena de años atrás yo leo la obra literaria de Jaime Casas, un gran escritor chileno nacido en Coyhaique, zona Patagonia, y que ha dedicado gran parte de su obra literaria a esas zonas de fin de mundo. Yo leo esa obra y me encantan montones de personajes y de situaciones que él describe. Ahí comienza mi pasión por este mundo, ¿no?, y por esos personajes. Entonces, junto a él empezamos a desarrollar una temática que pudiera juntar a muchos de estos personajes que están en distintas obras literarias. Entonces fue muy particular la forma de hacer el guión. Lo juntamos en un personaje central, que es un viejo escritor que comienza a imaginar literariamente, basándose en su pasado, pero creando literatura de ese pasado. La película habla de eso, habla de encontrarse con la verdad, con lo que uno es y aquello para lo cual uno está en esta vida, que es realizarse, hacer lo que uno está llamado a hacer, y encontrarse con la verdad de sí mismo y por lo tanto con la verdad del mundo. Es una película muy poética, muy hermosa, muy humana, muy emotiva, que tiene actuaciones memorables, tiene un elenco increíble de primera línea, con locaciones espectaculares. Vengo a mostrar unas escenas de la película. La película se va a estrenar en abril del próximo año. Entonces vengo a mostrar unos avances y a conversar con la gente de aquí